Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se lo roban. Más bien acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni hay ladrones que perforen las paredes y se los roben. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz no es más que oscuridad, qué negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay buena historia que reconocen los judíos de un hombre que era pagano que se convirtió al judaísmo con el nombre Rey Monobás o de Adiabene, pienso. Y este rey destruyó todo su dinero a los pobres, todo que tenía. Y ese tiempo tenía mucha hambre, en el tiempo que destruyó todo su tesoro. Y ciertamente ayudó bastante gente en el templo de tiempo de aflicción. Y era solo de su familia que se convirtió al judaísmo. Entonces sus hermanos se quejaron porque no conocía la fe, no conocían a Dios, no conocían el amor al prójimo, no conocían amor a los pobres. Entonces sus hermanos enviaron a este rey Monopaz un mensaje diciendo que sus padres o sus antepasados acumulan tesoros y agregaron a los de sus antepasados. Pero tú desperdició que era suyo y de ellos. El rey Monobás les dijo, mis padres acumularon tesoros para que es de abajo. Yo acumulé tesoro que es de arriba. Ellos acumularon tesoro a donde el hombre tiene su reino, pero yo deposité mis tesoros a donde el hombre no puede gobernar. Mis padres recogieron tesoros que no da interés. Yo guardé tesoros que da interés. Mis padres recogieron tesoros de dinero. Yo recogí tesoros de almas. Mis padres recogieron por otras personas, está hablando de descendientes. Yo recogí tesoros para mí mismo. Mis padres recogieron tesoros de este mundo. Yo recogí tesoros para el mundo que viene.
muy semejante a que está enseñando Jesús a nosotros. Y los rabinos que enseñaron eran seguros que todo que tiene egoísmo en esta vida va al final a perder todo. El que da con generosidad da tesoro en el cielo. Su tesoro sería guardado en el cielo. Hay una historia de San Lorenzo, mártir, que podemos compartir. Tiene la misma historia. El testimonio dice que los romanos pidieron darle todos los tesoros de la Iglesia Católica en Roma. Él, como buen administrador, dio todo a los pobres. Y cuando el prefecto pidió a mostrarle los tesoros de la Iglesia, que hizo San Lorenzo, mostró a los pobres, las viudas, los enfermos, a los huérfanos y todo dependiente, que son dependientes de la Iglesia Católica. La Iglesia desde el principio nos enseña todo que vamos a guardar, vamos a perder, y todo que vamos a gastar por los necesitados vamos a tener al final en la vida eterna. Y la Iglesia siempre sigue paralelo al Evangelio, no dice cosa contra el Evangelio. Y cuando no hace esto a causa del pecado de la persona que está en la Iglesia. Dice Jesús que va a aplicar con la misma generosidad que tenemos con los demás. Él va a recompensar con la misma generosidad que yo voy a tener en esta vida. Hay un proverbio español que dice: la sábana del difunto no tiene bolsas. Sabemos, en el ataúd no podemos esconder dinero, no podemos llevar el dinero con nosotros. Todo va a quedar aquí. Entonces, si la persona, todo que tiene, viene de este mundo, encima tiene gran admiración a todo que tiene, por sus posesiones, su tesoro, el dinero, todo, edificios, terreno, no sé, todas empresas, todo que tiene. Cuando viene el día de su partida de este mundo, estará un día horrible para esta persona, muy doloroso, porque van a salir con rencor y frustración al Creador y a los demás, porque no quieren salir, no quieren dejar sus cosas a los demás. Los que tienen sus ojos al cielo no van a ser frustrados, los pobres, los afligidos, los que siempre tienen esperanza en Dios, en la salvación, todos los que dejaron sus cosas a los demás, a los pobres, y siempre tiene un anhelo salir de este mundo para vivir con Dios, no va a quedar frustrado. Va a salir de este mundo en paz y va a tener alegría ir al cielo. Entonces es una prueba fuerte. Sería bueno preguntar si viene Jesús, el buen ladrón, Jesús que dijo de su mismo un ladrón, viene de repente, estaré listo hoy para dejar todo y ir al cielo, o estoy atado a mis cosas, a mi herencia, y estoy frustrado, no tengo suficiente, o tengo un anhelo vivir con Dios, que Dios amoroso. Oremos por los enfermos del hospital, por Yadira Ramos, Mayra Manzanares, Feliciana Castro, Yadira Salgado, Francisca Martínez, Norma Hernández, Blanca Herrera, Olga Lara Martínez, Carla Aldana, Presentación Calero, Gusto Celedón, Santos Altamirano, Cristian Bermúdez, José Adán Huerta, Salvador Vega, José Enrique Argenial, Marlin Sánchez, Marlin Torres, Marbelí Loza, Karina Ríos, Jamilet Escorcia, Evelyn Junit Correa, Domingo Pineda, Juan Agustín Díaz, Roberto Antonio Ruiz, Katia Paola Sánchez, José Antonio Orozco,
Bismarck López, Rafael Blandón, Erwin Pérez, Roberto Ruiz, Dania López, María Picado, Lilian Celedón, Paulo Pérez, Jocelyn Flores, Danelia Benavides, Adilia Flores, Alberto Flores, Itamor Martínez, Antonio Araúz, Denis Sánchez, Pedro José Luquez, José Méndez, Jocelyn García, Francisca Coronado, Henry Méndez, Amparo Mendoza, Rena Aguilar. En ginecología, Oneida Torres. En UCI, Daisy Castillo Martínez, Verónica Varela, Mayra del Socorro Mairena. En medicina, encontramos Arturo Reyes, Jackson López, Gabriel Sosa, Abraham López, Julio Mairena, Julio César Ubeda, Marcelino López, Teresa Granado, Tiburcio Ramírez, Martín Suárez, Luis Guillermo Jarquín, Ana María Espino, Danelia Robleto, Eusebia García, Luz María Hurtado, Mercedes Mendoza, Julie Karina Osejo, María del Carmen Rizo, César Castro, Faustino Vivas, Miriam García, Julio Osejo, Juana López, Raimundo Sáenz, Sandra Lorena Torres, Carmen Luisa Huerta, José Díaz, Gabriel Flores, Marta Tinoco, Efraín Pérez, Marisela López, María Jesús Valdivia, Zeneida Casco, Melba Sosa, Ellen Guzmán, Valentín Pérez, Rena Margarita Mendoza, María Martínez López. En ortopedia, Carlos Javier Morales, Eric Martínez, Amada Hernández, Catalino Maldonado, Victoria Cruz, Noé Aguilar, José Guadalupe García, Ana Garey, Luz Marina Reti, Renaldo Castro, Douglas Montenegro, Pedro López, Juana Tinoco, Evelyn Rivas, Jesús García, Juan Ochoa, Dora López, Griselda Romero, Eloisa Talavera, Enrique Castro, Violeta López, Noel Antonio Castro, Víctor Sánchez, Andrea Oncón, Pascual López, Digna Obando, Roberto Gutiérrez, Wilfredo Jarquín, Vilma Méndez, Atilio Ramírez, Francisco Sosa, Maximina Urbina, Santos Pascual García, Zaida Molina, Norvin Murillo, Raúl Rizo, Elba María Cruz, Melba Mairena. También están pidiendo por la niña Marian Guadalupe Miranda Pérez, que estaba en UCI. Por la salud de Pablo Dionisio Aguirre, oración por la operación de Aleida Montenegro, por la intención de Gustavo Lanzas, que está en cuidado intensivo. Oremos por Saskia Ariet, Enrique Argenial, Carmen Luisa Huerta, Norma Castro, Cándida Padilla, Elena Quevedo Díaz, Alberto Medina Camacho, por el eterno descanso de Hugo López Rizo, por la salud de Victoria Cruz López, por Catherine Rivera García, por Victoria Blandón, por la intención de Iraya Rodríguez, señora Silvia González, por la señora Elva Isele, Reinaldo Escorcia, por Luz Marina Valverde.
El rosario de liberación es el poder de la palabra de Dios en acción. Nosotros proclamamos la palabra de Dios. Nuestra fe es la confianza que esta palabra se realiza llenando nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón. Con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Primer misterio doloroso, la hora de Jesús y su glorificación. Del Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 5. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese creado. Palabra del Señor. Así que si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre Omnipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo Redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo Iluminador. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido.
¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Segundo misterio doloroso. Jesús viene ungido como anticipo de su sepultura. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo del 3 al 9. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haber vendido por mucho y haber dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molesta? Buena hora me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella, palabra del Señor. Así que, si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre Omnipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo Redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo Iluminador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial,
arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Tercer misterio doloroso. Jesús regresa al Padre para prepararnos un lugar. San Juan capítulo 14, versículo del 1 al 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis, y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Así que, si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre Omnipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo Redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo Iluminador. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido.
¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Cuarto misterio doloroso. La cruz es la condición para seguir a Jesús. San Mateo capítulo 10, versículo del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la hallará. Palabra del Señor. Así que si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre Omnipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo Redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo Iluminador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Quinto misterio doloroso. Jesús anuncia su muerte, que será levantado para la salvación del mundo. San Juan capítulo 3, versículo del 14 al 21. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Palabra del Señor. Así que si Jesús me hace libre, seré verdaderamente libre. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, sáname. Jesús, sálvame. Jesús, líbrame. Jesús, perdóname. Jesús, ámame. Jesús, purifícame. Jesús, aumenta mi fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Padre Omnipotente. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Hijo Redentor del mundo. Gloria, alabanzas, adoración, obediencia y sumisión a ti, Espíritu Santo Iluminador, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. Huyan fuerzas enemigas, Jesucristo el Señor ha vencido. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. ¿Quién es como Dios? Ninguno es como Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, sabiduría eterna, ten piedad de mí. Jesús, esplendor de luz eterna, ten piedad de mí. Jesús, palabra de vida, ten piedad de mí. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de mí. Jesús, Dios y hombre,
ten piedad de mí. Jesús, sumo y eterno sacerdote, ten piedad de mí. Jesús, anunciador del reino de Dios, ten piedad de mí. Jesús, camino, verdad y vida, ten piedad de mí. Jesús, pan de vida, ten piedad de mí. Jesús, vid verdadera, ten piedad de mí. Jesús, hermano de los pobres, ten piedad de mí. Jesús, amigo de los pecadores, ten piedad de mí. Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, ten piedad de mí. Jesús, salvación de los oprimidos, ten piedad de mí. Jesús, fortaleza de los miserables, ten piedad de mí. Tú que has vencido al mundo, ten piedad de mí. Tú que has librado a los oprimidos del demonio, ten piedad de mí. Tú que colgaste de la cruz, ten piedad de mí. Tú que has aceptado la muerte para nosotros, ten piedad de mí. Tú que has venido al mundo, ten piedad de mí. Tú que has descendido a los infiernos, ten piedad de mí. Tú que has resucitado de entre los muertos, ten piedad de mí. Tú que has ascendido a los cielos, ten piedad de mí. Tú que has enviado el Espíritu Santo a los apóstoles, ten piedad de mí. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de mí. Tú que vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, ten piedad de mí. Por el misterio de tu encarnación, líbrame, Señor. Por tu santo nacimiento, líbrame, Señor. Por tu santo bautismo y ayuno, líbrame, Señor. Por tu pasión y tu cruz, líbrame, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbrame, Señor. Por tu santa resurrección, líbrame, Señor. Por el misterio de tu encarnación, líbrame, Señor. Por tu santo nacimiento, líbrame, Señor. Por tu santo bautismo y ayuno, líbrame, Señor. Por tu pasión y tu cruz, líbrame, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbrame, Señor. Por tu santa resurrección, líbrame, Señor. Por tu gloriosa ascensión, líbrame, Señor. Por la efusión del Espíritu Santo, líbrame, Señor. Por tu adviento en la gloria, líbrame, Señor. Oremos. Dios de misericordia y fuente de cada bondad, tú has querido que tu Hijo sufriese por nosotros el suplicio de la cruz para librarnos del poder del enemigo. Mira compasivo mi humillación y mi dolor, tú que en la fuente bautismal has hecho de mí una nueva criatura. Ayúdame a vencer el asalto del maligno y llenarme de tu gracia y de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la humildad. Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Del deseo de ser admirado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser honrado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aplaudido, líbrame, Jesús. Del deseo de ser preferido a otros, líbrame, Jesús. Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús. Del deseo de ser aceptado, líbrame, Jesús. Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús. Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús. Del temor de ser reprendido, líbrame, Jesús. Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús. Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús. Del temor de ser puesto en ridículo, líbrame, Jesús. Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús. Del temor de ser juzgado con malicia, líbrame, Jesús. Jesús, dame la gracia de desearlo,
que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que otros sean preferidos a mí en todo. Jesús, dame la gracia de desearlo. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne, que confunda nuestro orgullo y amor propio. Concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Amén. Concédeme, Señor, la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar aquellas que sí puedo, y la sabiduría para conocer la diferencia. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo de obrar, para procurar vuestra gloria en el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Señor, dame el balance divino en mi vida. Gloria a ti, Señor Jesús. Oración de Santa Teresita del Niño Jesús para alcanzar la humildad. Jesús, cuando eras peregrino en nuestra tierra, tú nos dijiste: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vuestra alma encontrará descanso. Mi alma encuentra en ti su descanso al ver cómo te rebajas hasta lavar los pies a tus apóstoles. Entonces me acuerdo de aquellas palabras que pronunciaste para enseñarme a practicar la humildad. Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. El discípulo no es más que su maestro, puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. Yo comprendo, Señor, estas palabras salidas de tu corazón manso y humilde, y quiero practicarlas con la ayuda de tu gracia. Te ruego, divino Jesús, que me envíes una humillación cada vez que yo intente colocarme por encima de los demás. Yo sé bien, Dios mío, que al alma orgullosa tú la humillas y que a la que se humilla le concedes una eternidad gloriosa. Por eso quiero ponerme en el último lugar y compartir tus humillaciones para tener parte contigo en el reino de los cielos. Pero tú, Señor, conoces mi debilidad. Cada mañana hago el propósito de practicar la humildad y por la noche reconozco que he vuelto a cometer muchas faltas de orgullo. Al ver esto me tienta el desaliento, pero sé que el desaliento es también una forma de orgullo. Por eso, Dios, Dios mío, quiero reconocer que he pecado, que necesito volver a ti, fundar mi esperanza solo en ti para alcanzar esta gracia de tu infinita misericordia. Te repetiré muchas veces: Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Amén. Letanía del Santo Cristo Negro. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús, esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Jesús amable, ten misericordia de nosotros. Jesús admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús Dios fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús Padre del siglo futuro, ten misericordia de nosotros. Jesús mensajero del plan divino, ten misericordia de nosotros. Jesús Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Jesús pacientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús obedientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús manso y humilde de corazón, ten misericordia de nosotros. Jesús amante de la castidad, ten misericordia de nosotros. Jesús, amador nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios de paz, ten misericordia de nosotros. Jesús, autor de la vida, ten misericordia de nosotros. Jesús, modelo de virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús, celoso de la salvación de las almas, ten misericordia de nosotros. Jesús nuestro Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús nuestro refugio, ten misericordia de nosotros. Jesús Padre de los pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús tesoro de los fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús pastor bueno, ten misericordia de nosotros. Jesús verdadera luz, ten misericordia de nosotros. Jesús, sabiduría eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, bondad infinita, ten misericordia de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten misericordia de nosotros. Jesús, alegría de los ángeles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten misericordia de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten misericordia de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten misericordia de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Jesús, propicio, perdónanos. Jesús, propicio, escúchanos. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tu ira, líbranos, Señor. De las acechanzas del demonio, líbranos, Señor. Del espíritu impuro, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos, Señor. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Señor. Por tu natividad, líbranos, Señor. Por tu infancia, líbranos, Señor. Por tu divinísima vida, líbranos, Señor. Por tus trabajos, líbranos, Señor. Por tu agonía y pasión, líbranos, Señor. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Señor. Por tus sufrimientos, líbranos, Señor. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Señor.
por tu resurrección, líbranos, Señor. Por tu ascensión, líbranos, Señor. Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos, Señor. Por tus gozos, líbranos, Señor. Por tu gloria, líbranos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, que quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia y de su gozo eterno en el cielo, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amare, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuanto espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos, oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo, tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.